Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos en medio de la nada, en medio del desierto. Felizmente estamos cerca de una pista, pero miren lo que ha pasado. Estábamos a punto de entrar a la playa, amigos, pero ocurrió un imperfecto mecánico y felizmente ocurrió acá cerca de la pista y no allá abajo. No hubiera sido un martirio salir de allá. Entonces, amigos, el día de hoy estamos con Eddie, con Jimber, y ya por ahí está la mamita de Eddie. Se ha roto una manguera, hemos tenido que ir a la punta de Bombón, amigos, en minivan, comprar ciertos accesorios, volver a venir para aquí, y ahorita ya estamos reparándolo. Esperemos que se pueda solucionar. Estamos 25 de febrero del 2023, son las 9:15. Pescador de pescadora mecánica. Deseanos suerte, amigos. El gran Eric nos ha salvado, felizmente él venía con su familia, nos ha invitado un poquito de pegamento y capaz con él nos empalmamos más allá. Nos vemos después. Deseanos suerte. Amigos, yo voy a empezar con un señuelo de paleta bien grande, el Realis 100 DR, paletazo. Estamos con la caña Crimson, amigos, una caña bien versátil, bien liviana y bien poderosa, a pesar de que pesa solo 144 gramos, es bien sensible y bien agradable al tacto. La pueden encontrar en la tienda de Mitsuo Fishing Store, amigos. Ahorita vamos a empezar a probar otro tipo de señuelos. Dentro de ellos los de Corbinator. También estamos con Corbinator acá, amigos. Auspiciador del canal. Y los otros elementos, el multifilamento, el snap, fluorocarbonos, alicates de pesca, bandanas, gafas de sol y calzoncillos para pescador. Lo van a poder encontrar en la tienda de Zona Fishing. Ahorita vamos a por ahí. Rápidamente vamos a cambiar de operación. Cambiamos minnow por vinilos para buscar en zonas más profundas. Yo voy a empezar con el Titaí, pero de Corvinei. Este de acá, con una cabeza de 40 gramos. Hunda que hunda. Mirando la ola, Eddie. Amigos, y así vamos a seguir probando diferentes señuelos, vinilos, jig, chispas. Si no te pica con eso, amigos, no te queda otra que buscar carnadita. Pueden buscar choro, pueden buscar purich, maracas, si quieren buscar chita, muy en orilla si quieren buscar lona. Pero nosotros vamos a seguir insistiendo con señuelo hasta que las energías se nos aporten. ¿Puedo meterte? Por favor. Para la pesca con carnada lo que vamos a hacer es crear una línea matriz, una línea principal que va a contener a nuestro anzuelo, aproximadamente unos 60 centímetros. En este caso estoy utilizando fluorocarbono 0,60, y a unos 20 centímetros del anzuelo o 30 voy a empalmar el nylon del plomo, pero con un nylon más delgadito. ¿Es para camuflarlo? Sí, la idea es hacer un bultazo en donde solo sobresalga la puntita del anzuelo, ¿no? Como Lady me ha quitado mi chumadada acá, solo va a alcanzar para dos armadas, para él y para mí. Y así. Y así, amigos, vamos a probar, vamos a hacer un poquito de hora. Estoy poniendo un plomo araña, un nylon 0,40, y la matriz principal del anzuelo es un fluorocarbono 0,60, enlazado directamente al multifilamento 0,23. Vamos a probar unos cuantos lances y después vamos a volver a lanzar señuelo. Mi intención es lanzar pegado a la peña, a ver si algo se asoma. Ahí está, asegura más tu correte. Chita, wow, ¿chita? Chita. Asegura tu correte, güey. Asegura tu correte. ¡Oh! ¡Chita! Chita con che. ¿No te llevaron a picar fuerte? Sí. Yo tapé la chita. Ahora más chumaraca, ¿no? Ay, cholo. Bien. Ha picado casito al borde. Tienes que meterle los dedos a las agallas. ¡No! Se fue mi plomo. Mira. Mira dónde la agarré. Mira, ¿ves esta de acá? Ya. Esto es lo que corta. Tienes que tener cuidado nomás de eso. La hago por sí, puedo meter pues la mano. La agarras por acá, sí. Ah, corta eso. Sí. La agarras así. Lo tuerces el anzuelo. Y ya está. Mira, la... La voy a sacar. Cuida tu pie. Un casito nomás le ha picado. Pero también hay traba. No se picará. Esa chita es chiquita. La grande va a correr y va a raspar contra las piedras y se va a romper tu línea. Como guilet. Trata de buscar con la vista una chumaraca para yo ir a sacar. Ah, es como una flor blanca, así. La zona ya está muy babeada, muy esto, ya fue ya. A mí todavía me están dando piquitos, pero ahorita van a dejar de picarme también. Lo malo de la raca es que rápido pierde ese cebito que lo hace muy apetecible y te queda pura lonja. Como mi amigo Eddie comprenderá. Así es que como saqué un retacito chiquito, vamos por más. Ahí hay una racaza, ¿la ve? Ven esa florcita, ese raca. Puedes utilizar la mano, pero si es que eres lento, mejor usa el nejo. Y así, amigos, con el nejo es un poco más fácil, hemos partido en dos y ahí sale. La racaza es como una flor circular, pero ni bien empiezas a sentir que la estás manoseando, se va a encoger. Es como lonja, tienes razón. Por eso, pero lo más apetecible es ese cebo cremita. Mi lobo. Casito nomás. Vamos a retomar la pesca con señuelo, amigos. Voy a probar ahora este Flat Printer de Corbinator en estos colores, estos tonitos No solo se parecía un borrachito por el color, sino que el tono se parecía a una caballita. Vamos a ver si hay algo por ahí. Quiero comerse una caballa. El último round de esta playa, amigos, en este sector de aquí. Vamos a buscar los nuditos. Seguiré con este Flat Printer. Se trabó el señuelo, se trabó. Ahí está, el gran Jimber tiene algo. Déjalo que corra, si corre, déjalo. No, oh, parece grande. Trabájalo con caña. Así, sí. Trabájalo con caña, cholo. O sea, para traerlo así es, con la caña. Así que corre, corre. Uy, es curvino, parece. ¡Eddie! ¡Eddie! Sí, el lenguaje, sí, el lenguaje. Con caña, pandeo, con caña. Espera, que la ola te ayude, Que la ola, ahí déjalo, espera. Se puede, ya, pues ya sácalo, que tanto ahí. Cuidado con el sacabuel. La hicimos, loco. Yeah. Chúpate esa, Eddie. Con su chitita. Mira, vamos al Jimber. Buena. Ya por la batalla mira, ¿no? Claro, recontrapasa la batalla. Gracias por el líder, hermano. Gracias. La mitad de la voz. Gracias, Edgar. Yeah. Sensei. Puedes ir. La mejor opción va a ser el long shooter, también de Corbinator, algún problema. A ver, vamos a probar este long shooter de paleta corta para no llegar a peligrar con las rocas, para esquivar las rocas, o mejor dicho, para no profundizar tanto. Esta piticlín, amigos, debido a su paleta corta, no tiene un nado tan marcado como el Flat Printer o el Inshore, por lo que es necesario jugarle con tironcitos y pausas. Este tipo de señales demanda más de jueguitos con la caña. Vamos, borrachito. Sácate algo. Picada. ¿Qué es? ¿Lenguado? No puede ser, y yo hice un lance, amigos, y trabé mis... Chis. Vamos. Lenguado parece, ¿no? ¿Se soltó? Ahí está. ¡Oh, un burro! Digo, un babuco. Uy, un babuco picado. Uy, un burro picando en otro burro. Ah, no, un babuco. Mira, él. Oh, nunca imaginé que iba a haber esto. Buena. Libéralo, un babunco. Un babunco. No me lo esperaba tampoco, ¿ah? ¿Eh? Me ha mordido él, arriba de mí en el suelo. Sí, libéralo, libéralo. Se rompió. Perdí multi como cancha. Ah, bendito viento. ¿Ha salido? Se ha roto, es que he lanzado y el viento me ha llevado sobre la piedraza que ven ahí. Sobre esa piedraza me la ha puesto. Y cuando he empezado a sacarlo, ha saltado el multi sobre la puntera de la caña y se ha enredado en la puntera. Entonces, ¿el arrebabuco come de este tamaño? No, no sé, pregúntale. Ahorita estoy pensando yo en mi jig, no estoy pensando en tu babuco. Hoy perdí unos 40 metros de multi, ¿eh? Estaba cargadito. Sí, toda la panza, ajá. ¿Sí? Sí. Chao, abuela, despídete. Chao, que... No. Sí. ¿No puedes liberar lo más bonito? No, no, con champleo. Sale acá, el pescado más grande. Esta vergüenza. Un pejerrey, amigos. Pobrecito, lo has robado. ¿Qué tal pique? Oye, pues es buena señal, ¿ah? ¿Sí? Claro, porque este es parte de la cadena alimenticia. El pescado más grande. Peladilla de pejerrey. Libéralo para que algún lenguadito, alguien se lo coma allá adentro. Tengo algo, tenía algo, tenía algo, tenía algo. Papá, tenía algo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a ir, Flat Printer. ¿Cómo me vas a fallar así? Hay algo ahí. Vamos a arriesgar un poco aquí. Aumentarán nuestras probabilidades de traba porque hay costras de choros, de chorales. Pero si por ahí está pasando algún cardumen de bonito o de corvina, tiene que picar sí o sí, amigos. Se nos va el día, se nos va la tarde. Recogida rápida para el bonito y para la corvina. Media rápida, ahí voy cambiando según me convenga. Mira, acá hay chumaraca como cancha, amigos. Raca por acá, por allá. Raca, raquita, raca, racalla. El paraíso de la racalla. Oh. Voy a subirme este peñasco, hace rato estaba bañando. Pero confío en que la baja ya está calmándose. Así es que... ¡ah! No me vayas a mojar. No me vayas a mojar, agua. Vamos, vinilo. Estoy con el Titaí de Corbinator, amigos. No hay nada, amigos, nada por delante, nada por detrás. ¿Qué será? ¿Qué será? Una troncha más, como dice nuestro amigo Héctor. Todo tiene su final, nada dura para siempre. Buenas noches. Bueno amigos, y así otra tronchada más, por más que traje al Galáctico de Lady. He sacado... O he sacado la chumaraca que da esa chita de grampa y... ¡Sácame más chumaraca! Bueno amigos, hasta acá el video del día de hoy. Ahorita estamos yéndonos a la antesala, a la previa del torneo de Hilo 2023. Ahí nos vamos a estar ahí. Y lo que se viene es justamente ese campeonato de pesca. Así que no se pierdan lo que va a pasar después. No trauma cuando te metes las fotos. Nos vemos después amigos. Chao, chao, chao. Suscríbanse, compartan, comenten, denle me gusta, denle like. Chao, chao. No lances este huevón, si estoy trabajo ahí. O sea, cruzado. Sí me sacudió. ¿Sí te peleó? Sí. ¿Sentiste el verdadero terror? Sí. Sí. Entre la boca y las agallas, amigos, tiene una trituradora con la que chanca el marisco, chanca el coral. Duro, ¿eh? Me escuchen cómo suena. Amigos, hoy almorzamos papa rellena. Esto está más grande. Tenía el estómago vacío. Con razón le he aplicado a Eddie. Y nada más. Bueno amigos, nos hemos divertido un rato buscando a la chita, nos hemos emocionado un ratito nomás. Retomamos la pesca de corvina. ¿Qué pesca? La búsqueda de la corvina y los encuentros. 144 gramos. Más poderosa que mi luna. Más poderosa que tu luna. Vamos, agarra tu calle. Saca cabrilla, mira, al lado ya con... El camino está por allá, cóbrate, mira. El camino... El último round de esta...